Quiero traer una palabra a tu vida que estaba meditando hoy. Quiero ser sencillo, práctico, preciso, pero yo creo que esta palabra va a bendecir tu vida. Yo estoy tan seguro que va a bendecir tu vida, que va a bendecir hasta tus medias. Aleluya. ¿Cuánto dicen amén? O sea que va a salir empapado de este lugar con toda esta palabra que usted ha recibido hoy. Si usted no cambia porque no le da la gana, hoy lo llevarán a usted a agradecer. ¿Cuánto agradecido hay aquí? ¿Cuánto le van a agradecer a Dios por todo lo que Dios ha hecho? O sea, la profeta está hablando de agradecimiento. 10 leprosos y solamente uno regresó en agradecimiento, porque estaba agradecido de aquel que lo había sanado. ¿Cuántos creen que los muros de Jericó se van a derribar? Pero no se van a derribar solo. Se va a necesitar una voz para que sean derribados, destruidos y desaparecidos. ¿Cuántos dicen amén? Vaya conmigo a Génesis 17. Quiero leerle un versículo. Aleluya. Cuando lo tenga, me lo confirma con un amén. Si no lo encuentra, está entre Génesis y Apocalipsis. Aleluya. Porque hay gente que no encuentra los capítulos, o más bien los libros, pero son especialistas en encontrar los canales televisivos. Aleluya. Génesis 17, se puede ponerle pie, por favor. Se lo voy a agradecer. Hay cosas que siempre he dicho no pasan de moda, hay otras que sí. Aleluya, a Dios que dele honra en todo tiempo. La palabra se lee en el nombre de Jesús. Dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Otra versión dice: sé íntegro. Otra versión dice: sé intachable, que viene siendo lo mismo. Amén. Puede sentarse. Y el tema que hoy yo quiero comunicar tiene como tema: viviendo delante de la presencia de Dios. ¿Viviendo cómo? Delante de la presencia de Dios. Si es algo que vamos a necesitar como hijos e hijas de Dios que somos, es mantenernos en la presencia de Dios. Lo único que trae efectividad a la vida de un hombre, de una mujer, de un hogar, de un matrimonio, de unos hijos, es a medida que la presencia de Dios habite en ese lugar. Donde no hay presencia, siempre habrá crisis, siempre habrá derrota, siempre habrá división, siempre habrá contienda, porque no hay quien la gobierne. Pero cuando la presencia de Dios está establecida en un lugar, todo cambia. Tus actitudes cambian, tus emociones cambian, tu punto de vista cambia, todo a tu alrededor tiene que cambiar. Porque ahora el que está tomando control de ese territorio, de ese lugar, de ese hogar, es la presencia de Dios. Y la presencia de Dios es Dios mismo gobernando tu vida, gobernando tu casa, gobernando tus acciones, gobernando tu mente. Cuando Dios está, todo tiene que cambiar. Y si es algo que vamos a necesitar para este 2022, perdón, es la presencia de Dios. Puede brincar, puede saltar, puede hablar muchas lenguas, puede correr, te puede saber la Biblia de memoria, pero si no hay presencia, no habrá absolutamente nada.
seguirá viviendo de la misma manera, seguirá haciendo la misma cosa. Pero cuando la presencia de Dios está presente, la gente lo nota, se siente, porque donde hay presencia, la cosa comienza a funcionar, comienza a florecer, comienza a crecer. En la presencia de Dios aún te cambian tu nombre. En la presencia de Dios eres transicionado. ¿Por qué? Porque es en su presencia donde hay plenitud de gozo. Dígale a alguien, su presencia es más dulce que la miel. Y un hombre y una mujer que vive delante de la presencia de Dios es un hombre de fe. La gente de fe vive delante de Dios. La gente de fe ama lo que Dios ama, ve lo que Dios ve. No se mueve por emoción, se mueve por revelación. Si no, pregúnteselo a Abraham. Abraham, Dios le habló. Y hoy muchos tienen la mayor facilidad de entender cuando es Dios que le habla y no se mueven. Porque Abraham no tenía el Espíritu de Dios adentro. Pero usted y yo lo tenemos adentro. Porque Él da testimonio que es Dios hablándonos. Pero Abraham tenía que oír la voz de Dios. Abraham escuchó algo que él nunca había oído. Se dio cuenta que era algo inanormal. Porque lo que él oyó, él le obedeció. El problema es que la gente está oyendo, pero no está obedeciendo. Porque está moviéndose por emoción y no por revelación. Pero la iglesia que va a transicionar, la iglesia que se va a empoderar, la iglesia que va a crecer, es la iglesia que no vive ni por emoción, que no vive ni por lo que ve, ni por lo que siente, sino que son entendidos en los tiempos y va a vivir en la presencia, va a vivir delante de Dios. Anda delante de mí y sé perfecto, sé maduro, sé intacha. Dice que Abraham salió de un lugar idólatra, de un lugar donde él se vio envuelto a vivir en idolatría, a ser ídolos, pero ese no era su carácter, sino que se adoptó por lo que el padre tenía. Tú y yo siempre seremos producto de lo que vemos, de lo que oímos y el ambiente donde nos movemos. Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te voy a mostrar. Ellos estaban en Ur de los Caldeos y parece como que Abraham no le prestó atención mucho a la voz. Y Abraham sacó al padre: vámonos rumbo a Canaán. Pero pararon en Harán. Dice la Biblia que allí volvió Dios. Volvió, quiere decir que le había hablado. Volvió a hablarle a Abraham. Pero esta vez le obedeció, porque ya no tenía el padre al lado. ¿Qué es lo que te está impidiendo que escuche con claridad lo que el Padre quiere hablar? ¿Qué es lo que está obstaculizando, estorbando que escuche la voz de Dios para caminar y para avanzar? Él tuvo que sacarlo. Sal de tu tierra, de tu parentela, del lugar familiar. Porque hay muchos que se familiarizan con la gente incorrecta. Hay gente que por ser aceptado prefieren complacer el pecado antes de complacer a Dios. Y tengo que sacarte de ese ambiente para que puedas experimentar
lo que yo quiero que experimente. Sal de tu, oh my God, sal de tu ciudad, sal de tu círculo vicioso, porque a donde yo pretendo llevarte es algo más glorioso, más estupendo y más elegante que lo que has vivido. Yo no sé usted, pero oh my God, yo estoy entrando no en cualquier año, yo estoy entrando en un año glorioso, en un año victorioso, en un año donde veré la mano de Dios en mi familia, en mi ciudad, en mi iglesia. Viene un Leufaleba. Y él le dijo: anda delante de mí. Deme ir rapidito. Déjeme no quedarme por allá atrás. Después le hablo de eso otro día. Dijo: delante de mí. Y dice que él le creyó a Dios. ¿Le hizo qué? Le creyó a Dios. ¿Usted quiere que temor salga huyendo? Póngase delante de Dios. ¿Usted quiere que la incredulidad se vaya? Póngase delante de Dios. ¿Usted quiere que la rebelión se vaya? Póngase delante de Dios. ¿Usted quiere que la queja se vaya? Póngase delante de Dios. ¿Usted quiere que el espíritu de visión se vaya? Póngase delante de Dios. ¿Usted quiere que la amargura se vaya? Póngase delante de Dios. ¿Usted quiere, oh my God, que la enfermedad se vaya? Póngase delante de Dios. ¿Usted quiere que el pecado se vaya? Póngase delante de Dios. ¿Usted quiere que el temor que lo acorraliza, que lo neutraliza, se vaya? Póngase delante de Dios para que vea la mano de Dios. Y el hombre que vive delante de la presencia de Dios tiene fe, tiene esperanza, tiene expectativa. Son personas que llaman las cosas que no son como si fuesen. Son gente que no son determinadas por lo que ven, porque sabe quiénes son en Dios, sabe lo que portan y sabe hacia dónde van. Porque no se mueven por sentimiento, sino se mueven por revelación. No es solo orar, cualquiera puede orar, pero no todos pueden intimidar. Ay. Ahora sí me voy a meter en problemas. No es lo mucho que tú oras, porque hay gente que ora mucho, pero intimida poco. Hay gente que se jacta: yo oigo, yo oro 8 horas, pero te escucha Dios las 8. Porque la gente, por salir del paso, ora como los fariseos. Pero la gente que quiere intimidar con Dios sabe enamorar a Dios, sabe cómo conquistarlo, sabe cómo esperar en Él, sabe cómo ser dirigido por Él. Oh my God. Desea constantemente estar en su presencia. ¿Por qué? Porque he entendido en el tiempo que está viviendo. My God. No es solo orar, es estar delante de Dios constantemente. No hay nadie que esté delante de Dios y siga de la misma forma como cuando se encontró con Dios. Ay, my God. Es que cuando tú te encuentras con Dios, algo tiene que cambiar en tu vida. Si nada ha cambiado, es porque te encontraste con otro menos con Dios. Pero cuando te encuentras con Dios, tu actitud cambia, tus acciones cambian, tu personalidad cambia, tu conducta cambia, tu carácter cambia. Oh my God, tu vestimenta cambia, tu estilo de vida cambia. Todo en tu ser tiene que cambiar, porque cuando Dios llega, todo lo renueva. Cuando Dios llega, todo lo transforma. Cuando venimos ante Él, estamos dispuestos a ser quebrados, a ser matados, para que resucite el nuevo hombre. Leufa le paso caramba. I feel Jesus.
cuando te encuentras con Él, vas a ser cambiado. My God, vas a ser transformado, levantado. Vas a ser un hombre, una mujer lleno de expectativa, lleno de fe, lleno de gracia, de sabiduría, donde jamás, nunca más volverá a ser el mismo, la misma. Pueden venir los COVID que vengan y tú seguirás manteniendo tu misma conducta, tu misma perspectiva, tu misma personalidad, tus mismas convicciones. Oh my God, te podrán cambiar, podrán cambiar los tiempos, pero tus convicciones nunca cambiarán, porque tú sabes con quién tú andas. Es más, el sistema, la gente y el gobierno te podrán cambiar el nombre, pero nunca te podrán cambiar tus convicciones. Si no, pregúnteselo a Daniel y los tres jóvenes. A ellos le cambiaron el nombre, pero nunca sus convicciones. Dile a alguien: me podrán llamar lo que me llame, me podrán cambiar el nombre, pero nunca me cambiarán mis convicciones. Yo seguiré creyendo que mi Redentor vive, seguiré creyendo de que el año 2022 será un año diferente. Yo no soy usted, pero yo estoy preparando, yo me estoy preparando para algo glorioso, renovante y poderoso. Pero cuando alguien está fuera de su presencia, caminará siempre bajo sus propios métodos naturales, bajo su propio razonamiento. Dios le quiso decir: Abraham, si no vives en mi presencia, tu fe no se perfeccionará. ¿Cómo perfeccionaremos nuestra fe si no nos mantenemos en su presencia? Perfeccionaré ser algo perfecto. Diga conmigo: perfecto, completo. Por eso dice la Biblia que el que comenzó en vosotros la buena obra la va perfeccionando hasta terminarla. Diga, que dígale a alguien: teme paciencia, que yo voy camino a la perfección. No, que no es ese tema que dicen: estoy bajo construcción, pero nunca son edificados. Y perfección se derriba de tres palabras: pre, que significa por completo; fe, que significa hacer, porque la gente de fe hace; y sión, que significa efecto. Por completo, haré. Oh my God, los efectos. Dile a alguien: voy a ser efectivo en el reino de Dios, porque si tengo presencia, lo tengo todo. Si tengo presencia, algo tiene que suceder, algo tiene que cambiar. Las cosas no seguirán igual. Dile a alguien: voy a romper en grito, voy a romper en alabanza. La gente que porta presencia alaba aunque nadie me alabe, adora aunque nadie quiera adorar. La gente de fe son reconocidas en el cielo y respetadas en la tierra y temida en el infierno. Hey, hey, hey. Por eso es que ningún espíritu de brujería, de santería, de la tarot puede controlarte, dominarte o sacarte de tu propósito, porque tú estás lavado con la sangre de Jesucristo. No importa que venga Changó, no importa que vengan los demonios, si Cristo está contigo, será más que bendecido, será fortalecido. No hay nada que pueda detener lo que se aproxima. Donde hay presencia, la brujería no puede mantenerse de pie. Y hay gente
que le tiene miedo al brujo, al santero y al hechicero, al que le ataró. Yo también estuve ahí. Yo practiqué la brujería. Pero la brujería simplemente es una copia de lo verdadero. Porque el diablo siempre quiere imitar aquel que creó las cosas. Pero cuando tú tienes a Dios, cuando tú tienes presencia de Dios, oh my God, te pueden lanzar como me hicieron a mi casa. Me le lanzaron pajarito muerto, endegollado, la cabeza con sangre. Pero nada de eso puede tocar mi vida, puede tocar mi casa, porque hay una sangre mayor, superior, que fue derramada en la cruz del Calvario. Y esa sangre sigue limpiando, sigue sanando, porque su presencia lo cambia. Ya voy a terminar. Voy rápido. Ay. Dile a alguien, date quieto. Que ahora es que viene lo bueno. Yo lo que estoy liberando tu alma. Y te estoy posicionando en el espíritu. Oh my God, para que el alma deje de gobernar tu espíritu. Y tú le digas al espíritu, espíritu, oh my God, controla el alma. Controla los sentimientos. Controla las emociones. Oh espíritu, controla el cuerpo. Y dile, tú harás lo que yo te digo y no lo que tú me dices. Hey, 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 hey. Ahí va. Apunte si quiere. 5 cosas ocurrieron con Abraham. Se la voy a decir rápido. Primero, obedeció al llamado. Segundo, entró en relación. Tercero, no, perdón. Segundo, entró en revelación. Porque fue por revelación que él actuó. Tercero, la revelación te lleva a una relación estrecha con él. Cuarto, esa relación estrecha te lleva a una fe activa, productiva. Y 5, la gente de fe persevera, se mantienen. Vengan vientos, vengan tormenta, venga este COVID, después vino Delta y ahora no han puesto otro, pero nada de eso va a detener la iglesia, nada de eso va a detener lo que Dios tiene para la iglesia, porque su presencia cambiará todas las cosas, su presencia traerá efecto. Pero no solamente eso, sino que varias cosas ocurren en un hombre y una mujer que vive delante de la presencia de Dios. Pregúnteme qué. Número 1, te cambian tu nombre. A todo el que Dios le cambió el nombre en la Biblia, lo usó para algo. ¿Que alguien está aquí conmigo ahora? My God. Número 2. Esta es una de las que más me gusta. ¿Qué es mi otro libro? Cambia tu corazón. Cruel, rebelde, idólatra. Altanero, orgulloso. El que reserva todo lo del pasado y le estorba mirar y ver todo lo que está delante. ¿Hay que estar aquí? Y próximo, siempre está velando en el camino. El que habita en su presencia sabe cuándo el Señor viene, porque tiene discernimiento, porque es una costumbre vivir al lado de él. No sé usted, pero en mi iglesia me dicen que sin mirar ellos saben cuando yo entro por mi perfume.
porque yo me lo gasto casi. Por eso que lo doy gracias a Dios, porque tengo personas que me lo dan, porque me gusta el perfume. Ahora, si ellos no están y yo llego y nunca me vieron que estaba, pero me voy, cuando ellos llegan dicen: aquí tuvo el profeta. Pero ¿cómo lo sabes si aquí no había nadie? Todo estaba cerrado. Él no está aquí. Él tal vez no está, pero su fragancia, su fragancia se quedó. Es que cuando pasa tiempo con el Rey de Reyes, oh my God, la gente lo va a notar, porque se va a quedar su fragancia, se va a quedar su olor grato. No tiene que decir si él estaba o está, la gente lo va a notar, porque su olor de fragancia permanece en la casa, permanece en tu vida. Dile a alguien: ¿a qué está oliendo? Que me quedan 18 minutos. My God. ¿Sabe por qué? Porque Dios está, oiga, Dios está más interesado en el corazón de los hombres que en cualquier otra cosa que el mundo te pueda ofrecer. Pregúntame por qué. Porque Él entiende que el único lugar que lo puede defraudar a Él está en el corazón. Porque uno lo había fraudado antes de usted nacer, que se convirtió luego de ángel de luz en un ángel de la tiniebla. Porque todo comienza en el corazón. Nuestra arrogancia, nuestra altivez, el querer ser más grande que otro, la competencia en que yo soy más y tú eres menos. Oh my God. Oh my God, en querer ser como otro, no sea como otro, sé tú. La gracia que tú tienes es diferente a la que yo tengo. Porque a cada uno nos dieron una gracia diferente, pero con un solo objetivo, con un solo propósito, y es de que Cristo sea glorificado, y es de que Cristo sea exaltado. Si lo proclamamos a Él, todo va a cambiar. Lo que la iglesia necesita más que muchas cosas es volver a la presencia, es recapturar la presa. Oiga, pero cuando el efecto de tu corazón es más fuerte por este mundo que por Dios, es porque tu corazón está pervertido. Si ama malo de este mundo, tu corazón está pervertido. Por eso Pablo dijo: buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. ¿Por qué? Porque el corazón te daña. El corazón muchas veces se tiene la tendencia a pensar que es más grande que Dios, porque el corazón es traicionero. No se preocupe, que en mi próximo libro usted lo va a comprar. Porque cuando era manual, ese manual salvó muchas familias. Profeta, hubo un hombre en mi iglesia que ese manual lo compraba toda la semana. Y decía: ¿Por qué lo compra? Y uno le preguntó: ¿Por qué? Te dice: lo que pasa es que cada uno que te compro se lo doy a alguien converso en el trabajo. Y hoy por hoy se están salvando las familias. ¡Ey, ey, ey! Lo digo. Por eso es que hay familias que están casadas afuera, pero divorciadas adentro. Dios mío. Afuera. Facebook. Ay, qué felices. En la recámara.
tratando de engañar al hombre. Y esto se llama autoengaño. Te está engañando a sí mismo cuando el de arriba te está observando. Yo aprendí que prefiero estar delante de Dios bien que delante de los hombres. No ocultar lo que estoy viviendo, lo que soy, porque yo sé que tengo un Dios transformador, un Dios que cambia, que restaura, que levanta, que edifica, que posiciona. Necesitamos recapturar la presencia, porque en la presencia de Dios todo va a cambiar. Voy rápido, termino. Yo sé que usted tiene hambre. Yo también. Oiga, cuando Dios tiene que ser el primer día conmigo, Dios es primero. El problema es cuando disfrutamos más la cosa de este sistema que disfrutar a Dios. Yo me disfruto a Dios. Yo me gozo a Dios. Yo me gozo tanto a Dios que en mi iglesia yo voy a mis tres servicios. Y hay gente que orgullosamente dicen: el domingo es día del Señor. O sea, religioso. El domingo no es día del Señor, nada. Porque si es día del Señor, cuando usted le dice: el domingo es día, por ejemplo, a la esposa: mi amor, el domingo es para ti. Ay de usted, hombre, si usted no le dedica ese día a ella. La va a escuchar por un año, tal vez. ¿Los casados? Oh, ¿a dónde le ha pasado? Usted es un angelito, usted sabe al cielo. Imagínese Dios cuando te decimos: el domingo es día del Señor. Él te toma en serio. Y cuando estamos en el culto, a la hora estamos: ay, que termine el culto. Ay, ya me quiero para mi casa. Ay, ya me quiero ir al buffet chino. Consejo, marido: a su esposa no la lleve al mismo restaurante todo el tiempo, o al chino ese que de $10. Llévela al mejor restaurante, aunque tenga que pagar el plato por $100, porque ella es merecedor de eso y muchos más. Ay, porque ella es constructora, edificadora, planificadora, guardadora. Ay, alguien está aquí conmigo hoy. Eso lo hace la presencia. En la presencia hay entendimiento. Y el hombre fue creado para vivir y ser lleno de la presencia. El vaso de su espíritu y de tu corazón no fue hecho para ser lleno de otra cosa que no sea la presencia de Dios. Es su presencia. Nadie va a poder cambiar a menos que la presencia de Dios no venga sobre su vida. Cuando ella está, la atmósfera cambia, tu vida cambia. Lo único que Dios está mirando es tu corazón. Si tu corazón está perfecto, maduro, entonces está listo para recibir una mayor gloria. Todo comienza en el corazón. Dígale a alguien, faltan 19 minutos. Indágate, revísate, examínate, como dijo David. A ver si hay algo oculto en el corazón que necesita rendirlo a Dios antes de cruzar para el próximo número. Porque para el próximo número no podemos entrar con la misma mentalidad. Si entraste con la misma mentalidad, repetirá el curso, repetirá el año. Pero si entras renovado, si entras cambiado, si entras con nueva fuerza y levantado, yo te aseguro que verás lo que nunca has visto. Te aseguro que vendrán cambios sobre tu familia, sobre tu matrimonio, sobre tus hijos, sobre tu empresa, sobre tu finanza. Porque tú dependes de Dios y no de la gente. My God. Dígale a alguien: necesito su presencia. Yo no sé usted, pero yo necesito la presencia de Dios. I need it every day, 7 days a week, 365 days a year. I need him more than anything. Yo amo más a Dios que cualquier otra cosa de esta tierra.
Porque si yo lo amo a Él, Él me enseña a amar a los demás. Si yo amo a Dios, Él me enseña a amar a mi esposa. Esa dulce mujer que usted ve allá, mi amor, levanta la mano. Yo siempre presento a mi esposa porque hay gente que está orando por esposa. No voy a hacer que un ángel contrario se le revele y diga: esa fue la que Dios me reveló en sueño. No, esa está tomada. Oiga, hubo un hombre llamado Noé que caminó con Dios. Y caminar con Dios significaba que Noé necesitaba la asistencia divina para mantener su rectitud. Noé caminó tanto con Dios, halló gracia delante de los ojos de Dios, que Dios lo eligió. Cuando tal vez él no se sentía calificado, Dios lo calificó. El hombre era tan especial que Dios no necesitaba que él fuera carpintero para hacer lo que le estaba mandando. Porque cuando Dios te manda a hacer algo, tú no tienes que saber lo que hay. Porque Él te da las instrucciones. Él te da la gracia para construir lo que nunca había construido. El problema es que hay gente construyendo sin la autorización de Dios. Ey. ¿Sabe algo? Esto es una revelación para usted hoy. Se la doy. Hay algo que Dios no le hizo o no le escribió en el diseño a Noé. Le dio los diseños cómo construir el arca. Imagine usted, Noé construyendo un arca, ¿eh? Y esa arca todavía te dio, le existe. ¿Cuántos han ido aquí al arca que está aquí? ¿Cuántos han ido? Dios mío, que nadie ha ido de aquí. Y yo que vivo en Pensilvania ya fui. Usted tiene que ir, pero vaya con la mente abierta y comience a visualizar todo. Pero hay algo que yo noté, y es que cuando el arca fue construida, no le construyeron una sola cosa. Pregúnteme, ¿qué no le construyeron? Pregúnteme, ¿qué no le construyeron? No le construyeron un timón. Porque el problema es que la gente quiere ser el que toma control. Quiere guiar el timón para dirigir él su vida, para ir él donde él quiere ir, no donde Dios lo quiere llevar. Y Dios también le dijo: me construiré el arca, pero el arca no va a tener timón, porque no hay necesidad que tú la dirijas, porque el que la va a dirigir, el que la va a posicionar, soy yo. Yo solamente te mandé a construir, y yo soy responsable de mantenerla a salvo. Yo soy responsable de mantenerla en un lugar específico, porque donde yo la establezca, allí permanecerá. Así que si tú eres el control de tus propias decisiones, vas a fracasar. El problema de hoy es que siempre le decía yo a un hijo mío espiritual hoy, hace ratito antes de venir para acá, yo sé que me está mirando por ahí, hijo, te amo. Aleluya. Yo le dije: ¿sabe qué? El problema es que Dios no te habla directamente como muchos queremos. Dios no, oh, mijo. Por eso Dios te dio un espíritu metido en un cuerpo humano con carne para que lo vea, para que vea y escuche el consejo. Dígale a alguien: Dios nunca hará algo en esta tierra a menos que lo haga a través de un hombre. Desde el comienzo, Dios siempre usó a un hombre y seguirá usando a un hombre para cumplir su propósito en esta tierra. Dile a alguien: Dios va a cumplir su propósito en mi vida.
Tranquilo, que me quedan 6 minutos. Te está desesperado. Lo primero que debemos de hacer antes de ay, saludito, es dedicarle a Dios los primeros 3 minutos en adoración por habernos guardado durante estos 365 días al año. Cuando el año, cuando cambia esa fecha, yo lo primero que hago es levantar mis manos y darle gracias a Dios, humillarme delante de Dios por lo bondadoso, lo misericordioso, lo compasivo, lo generoso que Él ha sido conmigo y con mi casa. Mi primera palabra no van dirigida a mi esposa, mi primera palabra va dirigida al creador del universo, al que todo lo puede, al que todo lo hace y al que todo lo con. Dígale a alguien, esto está bueno. Ya voy a terminar. Robusa, robusa. En otra palabra, marcha con alguien implica que se recorre solo el camino gracias a la compañía o asistencia de otro. Pero Dios le dijo a Abraham que caminara delante de él. En otras palabras, desde ese momento iba a caminar en fe, en favor contigo. Diga conmigo, ando en favor. Porque Dios sabe que tu fe e integridad hace que todo lo que emprenda sea bendecido. Cosa contraria que hizo Nimrod. Diga conmigo, Nimrod, que significa rebelión. Él se fue delante de Jehová. Quiso ser más grande que Dios. Quiso gobernar. Fue el primer hombre que comió carne. Ah, el primer hombre que edificó Nínive. Primer hombre que fue producto de la Torre de Babel. Se rebeló contra Dios. My God. Fue delante de Dios sin su permiso. ¿Cuánta gente no van a hacer lo que Dios nunca le ha dicho? Yo siempre he dicho, lo que Dios no comienza, Dios no tiene obligación a terminarlo. En otra palabra, era enemigo de Dios. Tú quieres, búsquelo y lea en su casa, porque no tengo tiempo para eso. Pero acuérdese de Nimrod, que se llama vigoroso cazador, pero no era un cazador que de animales, era un cazador de mente, que pervertía las mentes, alejaba la mente de Dios. ¿Conoce usted a alguien así que aleja la mente, que te quiere alejar tu mente de los principios establecidos por Dios? Lo voy a dejar hasta ahí, ya no lo voy a seguir. Tal vez la segunda parte se la dé mañana, que se pone más buena. Pero quiero darte esto que está aquí. Quedan 2 minutos. ¿Usted lo quiere? ¿Lo quiere, sí o no? ¿O lo llevo? Dígame, diga algo, diga algo. Oiga, el calendario hebreo corresponde a 2 letras: Pei, que significa rostro y presencia; Boca, que crea y ordena y anuncia la creación nueva. En la calendario judío, que es el año 57-82, el primer calendario, no el que usted y yo tenemos hoy. Está en Génesis 1, cuando Dios dijo, el crear de todas las cosas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Tierra estaba desordenada y vacía. Ya usted conoce lo demás. Es tiempo de hablar y declarar para que las cosas ocurran. Próximo, Betel. Día conmigo, Betel, casa de Dios. Génesis 28:16, cuando Jacob tuvo la experiencia con Dios, no se daba cuenta que ahí estaba Dios. Así hay gente que no se da cuenta que Dios visitó la iglesia. Y es por eso que hemos declarado que este año, el comienzo de 2022, es donde estaremos buscando el rostro de Dios para activar y establecer una casa para su presencia, donde Dios habite, no solamente en la casa,
sino también en nuestras familias. Ahora, diga conmigo, el año 2022 es el año del sacrificio. Qué interesante. Alguien póngame rapidito. Ay, yo sé que ya te puedo entregar. Tenía que entregar 5 minutos antes. Te puedo entregar. Alguien búsqueme ahí Génesis 22. Póngamelo en la pantalla rápido. Mire por qué concuerda 2022 con Génesis 22. Vamos rapidito, corre. Me quedan 2 minutos. Todavía hay. ¿Eh? La pastora dice faltan 7. La pastora quiere más. Ahí me quedan 2, todavía quedan 7 para entrar. Todavía no lo encuentro. Ay, Dios mío. Está bien. ¿Ah? No, pero yo lo quería ahí para que todo el mundo lo mirara. Está bien, no lo den ahí. Anyway. Ya. El enemigo no quiere que usted lo vea. Fuera, espíritu mundo. Diga amigo, año del sacrificio. Necesitamos sacrificar todo lo que quiera bloquear nuestra intimidad con el Padre. Cuando el capítulo 22 es donde Dios le dice a Abraham: sacrifícame a tu hijo. Próximo año donde Dios debe ser el primero en todo. Esto es para esta casa. Esto no va, esto es para esta casa. Para el que está en esta casa, esto es para usted. Si usted no adapta estos principios y lo practica, va a repetir su año. Próximo año de una búsqueda completa. Próximo año de consagración. Diga conmigo, consagración. Próximo año de responsabilidad. Diga conmigo, responsabilidad. Año de tener una relación más productiva y profunda con el Espíritu Santo. Y año de un despertar espiritual. Año de traer un orden. Año de activar la fe para ver cosas nunca vistas. Esto yo se lo voy a dar al pastor para que se lo recuerde a usted. Oh, míralo ahí, ya salió. Ya que tengo que entregar. Aconteció que después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: ay, mi aquí. Ay, pensó que le iba a decir una cosa buena. Ay, sacrifícame a tu hijo. ¿Qué es lo que está interviniendo entre tú y Dios? ¿Qué es lo que tú estás poniendo antes que Dios? ¿Qué es lo que está estorbando que Dios visite tu casa, visite tu familia, visite tus hijos, visite tu ciudad? Si es algo que lo está estorbando, tiene que morir para que Cristo se manifieste por completo en tu vida y en mi vida. Denle un aplauso a Jesús. Vamos, déselo fuerte. Déselo fuerte que es para Él. Déselo fuerte que es para Él.